Hola chicos, espero que ya estén listos porque hoy vamos a empezar con la clase número 7. Antes de comenzar, vete a buscar una hoja y un lápiz o un boli donde puedas apuntar, porque ahora van a aparecer por aquí unas cuantas imágenes y tú tienes que decir cuáles están bien hechas y cuáles están mal. Entonces, las imágenes que estén mal, tú las vas a apuntar en esa hoja y luego vas a comprobar si efectivamente tenías razón y te diste cuenta de cuáles eran los fallos. Recuerda, solo tienes que anotar las imágenes que están mal. Todas aquellas imágenes que tú creas que están mal hechas, anota su número. Van a aparecer 13 imágenes. Tienes que estar súper atento. Pueden estar mal porque el ejercicio esté mal hecho, porque haciendo el ejercicio así nos hacemos daño. Puede ser por cualquier motivo, incluso por una rodilla doblada. Solo quedan 3 imágenes. Sigue anotando. Vamos a por la última imagen. Y hemos terminado. Vale, ahora que ya anotaste las imágenes que estaban mal, te voy a dejar un minuto de tiempo para que calientes bien tu espalda y tus piernas. Porque después de calentar, vas a hacer todas esas imágenes tú solo durante medio minuto y bien hechas. Todos los fallos que viste antes, ahora los tienes que corregir tú solo. Lo mismo. 10, 9, 8.
por la número 5 también es correcta. Si nos fijamos, tiene la pierna de abajo, la base súper recta. Esa es la idea. Quien pueda estirar la rodilla de arriba, que lo vaya practicando. Y quien aún no coja la pierna, que no pare de intentarlo. 10 segundos nos quedan, no pare de intentarlo. Es un equilibrio, no nos podemos mover ni caer. Cambiamos. Imagen número 6. ¿Qué opinan de esta imagen? La barbilla tiene que tocar el suelo y esas piernas están súper dobladas y sin puntas. Eso significa que está mal. Hay que realizar las barcas correctamente. Puntas apretadas, barbilla en el piso y súper apretado el cuerpo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuamos con la imagen número 7. En general está bastante bien. Es verdad que los brazos pueden bajar más, pero bueno, es una imagen correcta. La trabajamos al máximo. Recuerda estirar tus rodillas, no se te pueden doblar. Por la número 8, volvemos a ver rodilla doblada, pierna sin punta. Esta imagen no es correcta, tienes que realizarla bien. Apriétate, estira las piernas con las puntas. Queda poco, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos. Cuidado con esta imagen, con la número 9. Si no se fijan bien, no encuentran el fallo. Miren el agarre. La mano está mal colocada. Hay que meter por dentro del talón. El agarre correcto es por dentro del talón. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Cambiamos de imagen. El siguiente es un salto. ¿Qué les parece este salto? La pierna de abajo está fatal. Esta imagen no es correcta. Esa pierna está súper mal. Hay que doblarla al máximo y poner la punta porque esa pierna va doblada abajo. Cambiamos de ejercicio, vamos a por el número 10. Solo nos quedan 3 imágenes. Este puente en general está bien, pero es verdad que siempre podemos mejorar. Entonces todos vamos a intentar acercarnos lo máximo posible a nuestras piernas. Avanzamos con las manos, intentamos pegarnos a las piernas. Quedan 10 segundos. 13. ¿Qué tal esta imagen? Se parece mucho a la número 2. La cabeza está mal. Esta imagen no es correcta. La cabeza va fuera del suelo. Recuérdenlo siempre. No se trabaja con la cabeza en el suelo. Porque si nos caemos, nos podemos hacer mucho daño en el cuello. Cabeza siempre fuera del suelo. Algún día, cuando controlemos bien los ejercicios, la podremos poner. 4, 3, 2, 1, terminamos.
genial. Ahora para continuar vamos a hacer una coreografía súper fácil que es del campus de verano del año pasado, cuando fuimos a Tenerife. Pues ahora voy a poner esa coreografía y te la tienes que aprender. Hay algunos de ustedes que ya la hicieron, pero estoy segura de que ya no se acuerdan. Entonces tienes que aprendértela. La vamos a hacer 5 veces. Espero que luego me envíes tu vídeo con la coreografía perfecta. Vamos a por la segunda. Preparado. Todo el mundo tiene que copiar exactamente igual que en la imagen. Igual que en la imagen. Recuerda, copiamos exactamente igual. Evitamos copiar a los bailarines. Nos fijamos bien en la profe, porque los bailarines en ese momento estaban aprendiendo la coreografía y no la tienen perfecta aún. Intentamos copiar a la profe lo máximo posible. Y ahora tienes que buscar un final, tú en casa, un final sorprendente, el más bonito que se te ocurra. Vamos a por la tercera. Copiamos. Espero que estés memorizando. Y también espero que ya hayas pensado un final. Vamos a por el número 4. Recuerda que luego tienes que enviarnos un vídeo. Tienes que memorizar completamente la coreografía. Acuérdate de memorizar. Buscamos un final precioso porque ya vamos a ir a por el número 5. Ahora sí, ya es la última, te tiene que salir perfecto, ya tienes que tener tu final preparado. Para mañana necesitamos las cintas, así que ya puedes ir buscándola por casa. Y antes de irnos, por favor, necesito que hagas una sedán. ¿Preparados? 1, 2 y 3. ¡Ah! ¡Sí!
chicos, no olviden enviarnos los vídeos y las fotos. Nos vemos mañana. ¡Chao!